quienes gocen del régimen de convivencia familiar continúan siendo sujetos de procesos judiciales por los cuales fueron encarcelados, explica el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. Nuestro sistema legal es muy claro, hay una autoridad competente fijada de previo por la ley, que son los jueces de ejecución y vigilancia penitenciaria quienes deben de resolver sobre otorgar o no un beneficio determinado a una persona condenada o sometida a un proceso. En Nicaragua, esos son los jueces de ejecución a quienes les corresponde la competencia y la jurisdicción en este tipo de casos. Es decir, a ellos, una vez revisados los requisitos y cumplidos los requisitos que la legislación establece, deciden si le otorgan el beneficio o no a una determinada persona. Vamos a ver, por ejemplo, hay parámetros para otorgar ese tipo de beneficio. La palabra claramente lo dice el beneficio, convivencia familiar. Es decir, que la persona va a gozar de su libertad dentro del cuadro familiar, dentro del seno familiar. ¿Por qué? Porque se supone que la familia, ser el núcleo de la sociedad, es el lugar donde mejor una persona puede desarrollar sus talentos, tanto físico como materiales, como emocionales. Entonces, se establece que la convivencia beneficia a una persona que ha estado privada de libertad y es el lugar ideal para reinsertarse en la sociedad. Las personas que gozan del beneficio de convivencia familiar no es que salen libres y pueden ir por ahí en la calle a hacer lo que les da la gana. No, tiene restricciones. Tiene que ver, por ejemplo, con restricciones que tiene que presentarse ante el juez de la causa o ante el juez de ejecución periódicamente a reportarse, a firmar una ficha. Debe llenar un expediente, debe de abstenerse, por ejemplo, de andar en lugares donde se expendan bebidas alcohólicas, no cometer delito. No puede salir de la ciudad o del país si no es con una autorización judicial. Es decir, hay una serie de requisitos, de condiciones que la persona debe cumplir. No es que sale libre y se puede ir por ahí y no pasó nada. Explica que en nuestro Código Procesal Penal hay delitos para los que este beneficio no aplica. Nuestro Código Procesal Penal, la ley 745, dice claramente de que hay una serie de delitos en los cuales no procede ningún tipo de beneficio legal. Y obviamente eso conlleva también la prohibición de gozar del beneficio de convivencia familiar. Esos son, por ejemplo, delitos de narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, delitos que tienen que ver por razón de género, violación, abuso, proxenetismo, tráfico de personas, todo ese tipo de delitos que digamos están concebidos a nivel de nuestra legislación como aquellos delitos que la humanidad los considera que ofenden a toda la sociedad, incluso a la sociedad, a la comunidad internacional, no deben de gozar de este tipo de beneficio. Eso lo dice nuestra legislación. Marcos Medina, Noticias 12.